yo vamos a armar un mundo nuevo. Y yo sin reservas y sin tapujos. Este amor es tan grande y es un nudo con fuerza. Él grita a voces, un sí puedo. Tú y yo sin misterios y mentiras quitao. Hey, que tú y yo vamos a hablar. Calzón quitao. Son como chanclete, loco. Eso me pasa por andar con ese bochinche con Carmen y Elena. Bueno, yo lo que quería era pasarla bien 3 o 4 veces y ya. ¿Ah? Con tanta carne en el matadero de la vida y yo vengo a comerme la carne de la mejor amiga de Alicia Almeida. Pero bueno, compadre, si yo se lo he dicho más de 100 veces, que nadie puede vivir como usted vive. Mentira tras mentira tras mentira. Bueno, eso no puede ser. Bueno, 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 vamos a convenir que son mentiras, pero mentiras con un fin. Porque fíjate, yo no le podía decir a Rafaela que ese muchachito era hijo mío, porque entonces no hubiera tenido su hogar tan bonito con Rafaela. Además, pues, Alicia se estaba muriendo. ¿Y para qué iba a destruir mi hogar? ¿Cómo no? Estaba tan moribunda que después tuvo a Paulino. Ah, que Dios lo tenga en la gloria. Que Dios lo tenga. Tanto ese muchacho se fue con tanto dolor conmigo, mira, Luis. Uf. Pero bueno, compadre, ¿pero cómo no se va a ir con ese dolor, ah? Si usted le negó la oportunidad de conocer a su padre. No, Luis, a quien he negado es a Pedro Elías. Luis, negué a Pedro Elías como Pedro negó a Jesús antes de que cantara el gallo. Hijo. Te dijimos que queríamos resolver esto. Y aquí estamos. Caramba, y usted ya parece parte del decorado de esta conversación. Bueno, compadre, yo voy a trabajar porque me están esperando en la otra oficina. Pero Elías, señora Clara. Bueno, bueno, ¿pero qué quiere que le diga? ¿Sabe quién es esta mujer? ¡Ajá! Esta mujer es la misma. Es la madre de Paulino. La misma mujer con la que reconociste haber tenido algo. ¿Eso no te sugiere un tema de conversación, papá? Eso así. Contreras. Sí, mi amor, ¿qué? ¿Qué ahora? ¿Qué es Celeste? Quiero hablar con usted porque me parece que deberíamos arreglar eso de una vez por todas. ¿Qué le parece, Contreras? Bueno, mi amor, pero es que tú tienes mucho que hacer en la Fundación del Menor, ¿no es cierto? Y entonces, claro que tengo que hacer, pero primero está usted que mi trabajo. A mí no me importan los rumores, yo tengo que ser con usted cariñosa, un momentico, amorosa. ¿Rumores de qué? ¿Rumores de golpe? No, pero usted sabe que no son rumores de golpe, usted lo sabe. Se lo sabe muy bien, porque hasta en las paredes se escribe que la secretaria suya es su amante. Pero yo... ¿No? No, tú no vas a creer. No, ¿cómo lo voy a creer? No lo creo, mi hijo querido. No. ¿Cómo lo voy a estar creyendo? Si usted apenas puede conmigo, usted a mí no me llega al segundo ramo. No va a poder con ella. No, no, no. ¿Sí? ¡Ay, Contreras! ¿Quién es? Llegó la Comisión de Ética del Parlamento. ¿La Comisión de Ética? No, no abra la puerta, mire, Contreras. ¿Cómo Contreras? Es la Comisión de Ética. Adelante, por favor, adelante. Señores, un placer, encantado. Adelante, quiero que vayan conociendo aquí a la primera dama. Sí, señor. Justamente cuando usted... ¿Qué tal? Justamente cuando ustedes venían, bienvenido. Hablábamos de eso, precisamente. Hablábamos de la ética, del matrimonio, del hogar como primera célula de la sociedad, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor, sí, mire, así que... es que dijo, no sé, Contreras, que es que yo me... Pues que me voy a ir, me voy a retirar, pues... Sí, sí, yo sé que estás muy ocupada con la Fundación del Menor. Sí, sí. ¿Qué? Buenas. ¿Qué te quieres decir? Con permiso. Vaya, pues vaya, vaya, sí. ¡Ay, se me olvidaba! Ah. Me gusta el chipichipi, me gusta usted. Sí, ella es así, siempre tan alegre, sí. Bueno, señores, vamos a tomar asiento y a conversar sobre el problema precisamente que nos trae aquí. Pero bueno, Pedro Elías, ¿qué tema de conversación y qué gorrufío eléctrico? Si yo he tenido suficiente en este día. Y vas a seguir teniendo, papá, porque yo no me muevo de aquí hasta que tú no me expliques todo este lío.
Lo mismo digo, y cumplo con informarle que no lo vamos a dejar ir ni siquiera al baño. Así que aquí no queda otro camino que hablar claro y sin tapujos. ¿Y qué quieren que le diga? La tabla de cinco no será. Tú sabes lo que tienes que decir. Explique, don Julio. Explique cómo es posible que usted haya tenido un romance con mi suegra, con la mamá de Paulino. Explique, por favor, por qué se tuvo que saber este asunto el mismo día que Pedro Elías se entera que no es su hijo. Y por qué mi mamá se opone a que él y yo seamos pareja. Ajá, estuvo clarito, ¿no? Bueno, ya sabes, ahí tienes, no te digo un tema de conversación, tienes una enciclopedia completa de temas para hablar. Así que suelta el yoyo que estamos esperando. Ay, Regina, dime que tú no me vas a dejar, que tú te vas a quedar aquí conmigo. Claro que no, abuela. ¿Y si me caso? Ah, no, no me vengas con ese disparate, que te vas a casar con el sapito de lluvia de Amílcar y me vas a dejar sola. Ya, viejita, por favor. Baja la guardia, ¿sí? Tómate este tilo, anda. Y pon de tu parte, vale. Tío, vas a venir a vernos todos los fines de semana, ¿no? Claro, mi niña. ¿Y por qué no te quedas un día más? Es que mañana es el juicio del señor ese, no sé qué cosa, Villaluisa, el que le tomó las fotos a mi papá y a Clara. ¡Ay, ya está, por favor! No me recuerden más la pornografía de Pedro Elías, ¿sí? Deja que yo abro la puerta. Bueno, pero Lidia, tú a estas alturas pensarás cualquier cosa de mí. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ya yo cumplí en la vida, pues yo no me puedo ir de esta vida con nada. Bueno, entonces vamos a aprovechar que no has despegado para que hables, pues. Habla. Por favor, termine de decir qué es lo que sucede aquí, qué es lo que pasa entre usted, Pedro Elías, Paulino y esa señora o quién sabe qué otra persona. ¿Fue Pedro Elías o no mi cuñado? ¿Qué carrizo es lo que pasa aquí? Bueno, está bien, yo voy a hablar, pero eso me cuesta mucho. Eso fue, pues, por allá. Yo estaba muy joven. Eso fue por allá, pues, la época de Miriam McKibbe de los Beatles, pues. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? ¡Ay, mira, por favor! Deje ya los rodeos y termine de decir qué es lo que pasa. Bueno, yo estaba casado con Rafaela y yo frecuentaba un bar donde trabajaba Alicia Almeida. ¿Un bar donde trabajaba Alicia Almeida? Bueno, no era un bar, era un cabaret. Bueno, ella era muy buena bailarina, ¿sabes? Y yo cuando la veía salir así al escenario, yo... Bueno, si yo tuve algo con... Algo es una banca de lotería, algo es un kiosco, algo es una dupleta. ¿Qué es ese algo? ¡Habla claro! Bueno, romance. Dime una cosa y sin rodeos. ¿Paulino ya había nacido en ese entonces? No, él nació después del romance. ¿Y? Bueno, y precisamente nació después del romance. Pero mire, le voy a asegurar una cosa. Él no es hijo mío, ¿sabe? Lo que pasa es que, bueno, yo frecuentaba ese bar y la gente creía, pues me veía con ella. Ajá. ¿Y por qué tú estás tan seguro que Paulino no es hijo tuyo? ¡Ey! Tú y yo vamos a hablar a calzón quitado. Sí, buenas, ¿quién sea? Quiero ver a Abel Ferrer. Ah, quiero ver a mi hijo. ¿Y quién lo solicita, si se puede saber? Dígale que lo busca la doctora Rosales, Mónica Rosales. Ah, la doctora. Ay, pase, doctora, pase. Gracias. Mire, está en su casa, siéntese. Póngase cómoda. Voy a hablar con Abel para ver si la puede atender. Okay. ¿Sí? Siéntese. Gracias. ¿Tú hiciste alguna prueba para estar tan seguro que Paulino no era hijo tuyo? Bueno, no, Pedro Elías, por favor, mira. Tampoco somos unos bebés. Todo el mundo sabe cómo se hace un hijo, ¿no? Mire, yo le juro que entre Alicia y yo lo que hubo fue puro beso. Ahora, yo conocí al papá de Paulino. ¿Y por qué tanto odio de Paulino hacia usted y hacia Pedro Elías? Bueno, porque la gente malintencionada le decía que yo era su papá, pues, y él creció odiándome, ¿verdad? Creyendo que yo era su papá. Y también... odió a Pedro Elías porque le quitó el lugar. Entonces, entre Paulino y yo no había ningún nexo, ¿no? No, ninguno, ninguno. Ahora entiendo por qué la actitud y la rabia de Paulino. Él creía que su mamá era una... No. Ella, Alicia era una buena mujer, no es lo que usted está pensando. Y si Paulino creyó otra cosa, pues, las malas lenguas. Papá, una pregunta más. ¿Tú estás seguro que esa mujer, Alicia, también no era mi madre? Bueno, no seas maleducado, hijo. Anda y habla con la doctora. ¿Qué sabes tú si te sientes mejor después que hablas con ella? ¿Y te dijo que era psiquiatra, acaso? Bueno, no. Ella dijo que se llamaba Mónica Rosales. Y bueno, pero tiene cara de buena gente. Y además es doctora. Mira, mamá, yo creo que esa tipa es abogado de la dirección de prisiones.
Y yo te aseguro que vino con un cuento, pero es por lo de la reclusa que se escapó. Ah, sí, Cira Montoya, ¿verdad? Bueno, con más razón usted tiene que hablar con esa señorita. Vaya a limpiar su nombre, ve. Vaya y hable con la doctora. El otro día, ¿cómo te encontré? Alicia no tenía nada que ver con esto. Lo que pasa es que mucha gente te veía como hermano de Paulino porque no sabía que yo te había criado, pues. Y bueno, también creía que Paulino era hijo mío. Exacto, y esa era la chapa que mi mamá tenía, con razón. Sí, y qué chapa, y qué chapa. Bueno, menos mal que Carmen Hilario no sabe todo. Y bueno, y Paulino creyó otra cosa. Buenas, buenas. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Y entonces a qué se da esta reunión? Bueno, mi papá nos contó la verdad sobre Paulino. Y a ver. Bueno, una preguntita. ¿Usted es doctor en leyes o qué? Bueno. Ay, un momentico, ya sí, va. Claro. Oh, siéntese, mi amor, un momento. Ay, por fin llegó. Ay, qué bueno que llegó. Mire, usted es el único albañil decente que yo conozco, así que no se preocupe por nosotros. Vaya y pase sus materiales, le voy a dar la puerta abierta, ¿sí? Mire, disculpe la insistencia, pero... Y Abel va a venir, va a hablar conmigo porque yo estoy apurada, ¿sabes? No, pero disculpa tú, ¿de dónde es que lo conoces? De la Guardia Armada. Es que yo trabajo en el servicio médico. Ah, claro, que usted es médico. Bueno, usted va a decir que yo soy muy metida y todo, ¿no? Pero no. Es que, claro, lo que pasa es que una mamá siempre quiere que su hijo se consiga con algo así como usted, pues, tan bonita, tan seria, tan doctora, tan fundamentosa. Bueno, ay, muchas gracias. Pero, ¿sabe? Yo vuelvo a insistir, porque es que estoy muy apurada. ¿Usted cree que él puede hablar conmigo? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Ay, mire, yo no sé cómo explicárselo. Lo que pasa es que Abel ha estado muy deprimido, de mal humor. Y es porque, bueno, se consiguió con una mujer que es una zángana, una presa. Y bueno, ella se enamoró de él, pero menos mal que Abel es tan fundamentoso que en el camino se dio cuenta que eso no iba para ninguna parte y terminó con ella, ¿entiendes? Claro. Y bueno, yo le estoy explicando todo esto a usted para que se dé cuenta por qué Abel no quiere ver a nadie, es eso, ¿eh? Sí, yo entiendo, está bien. Pero bueno, pero no se ponga así. Venga por ahí, se come un dulcito de cacos conmigo que yo lo hago maravilloso, ¿sí? Ven. Sí, sí, seguro, muchas gracias, de verdad. Mire, no, pero usted no tiene una dirección, un teléfono, algo. Yo se lo voy a... Sí, claro, yo sabes que acabo de comprar mi celular. Me dice que me llame, que es importante. Claro que sí. Muchas gracias, muy amable, de verdad. Hasta bueno, luego. Hasta luego. Bien, compadre. Hasta pronto, venga pronto. Gracias. Así que ya sabe la verdad. Sí, bueno, a veces la vida es dura y hay errores que pesan toda la vida. Sí. Ahora entendemos tanto odio y tanta fijación de Paulino hacia ti y hacia toda tu familia. Es que el pobre creció en una gran mentira. No, una gran mentira no, mi amor, en una terrible mentira. Bueno, yo creo que no fue fácil porque... Bueno, y lo de Alicia Almeida también se los dijo. Sí, todo. Le dijo todo. Bueno, eso es un gran alivio, ¿no? Que se los haya dicho, claro, pero... Bueno, yo no, yo me alegro mucho que lo hayan tomado de esa manera, realmente. Bueno, esto no ha sido fácil para mí, pero... Bueno, ya que todo se supo, pues... Mira, Carmen Herrera, yo te pido que hablemos aparte en tu oficina. Sí, sí. Bueno, yo me imagino que para usted, don Julio, no ha sido fácil, pero para mí tampoco. No, para mí ha sido fácil. Esto ha sido lo más difícil que me ha tocado a mí en mi vida. Conté todo. Con permiso, ¿ah? Sí, gracias. Sí, todo. El mundo es un alfiler, ¿verdad? Mi papá con la mamá de... Bueno, de tu marido muerto, pues. Hay algo que no me cuadra, mi amor. ¿Cómo qué? No sé, si don Julio te crió a ti, entonces ¿por qué no se hizo cargo de Paulino para que no creciera sin padre? Bueno, pero él dijo que conoció al papá de Paulino, ¿no? Sí, creo que sí. Tú y yo vamos a hablar a calzón quitado. ¡Vaya! Es verdad que se supo todo, 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 todo. Tremendo enredo, compadre. Bueno, ¿y usted otra vez aquí? Sí, otra vez, don Julio. Seguiremos persiguiéndote hasta que nos cuentes absolutamente todo. Pero bueno, es que falta algo. Sí, usted dijo que conocía al papá de Paulino y queremos saber quién es. Bueno, sí, sí. Yo conozco al verdadero padre de Paulino. Sí. Él. Ajá. Él es el verdadero padre de Paulino. Pero bueno, compadre, ¿qué lavativa es esa? ¿Cómo me va a echar esa broma? Perdóname, Luisito, pero la verdad es la verdad. O sea, que usted fue quien abandonó a Paulino. Ah, eso por lo menos explica que cada vez que íbamos a hablar del tema, él estaba contigo. Pero ya, por favor, ¿pero cómo vas a pensar que yo soy el padre? Disculpe un momento, por favor. Clara y Pedro Elías, ya que don Julio habló con ustedes, a mí me gustaría que vinieran a mi oficina a hablar conmigo.
¿Dónde está? ¿Ah? Se lo llevaron para otro cuarto, ¿verdad? No, señorita. No. El señor Juan Antonio falleció. ¡Ay! ¡No! Mire, pero él le dejó una carta, ¿sabe? ¡No! Juliana, he muerto con tu cara metida en mi pensamiento. He muerto no por un golpe, sino por la falta de un beso eterno de tu boca. Adiós, mi amor. Piensa en mí cada vez que muerdas una guayaba. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer yo, tan muerto y tan solito? Ay, no. Entonces, don Julio les dijo todo. Sí, bueno. ¿Y cómo te sientes? Bueno, ¿cómo se siente? Mal. ¿Cómo me voy a sentir mal? Mamá, yo lo que no entiendo es que si tú sabías toda esta situación, ¿por qué no nos habías contado nada? Bueno, mi amor, porque don Julio me dijo que no dijera nada y... Pero les dijo lo de Alicia. Sí, sí. Yo no consigo esto. Yo tampoco. Permiso. Pero Lidia. Mi amor, Lidia, Clara, Clara, Clara. Hija, siéntate, déjalo tranquilo. Mi amor, tú después de saber todo esto, tú insistes en seguir enamorada de Pedro Elías. ¿Y por qué no? ¿Qué pasa, mamá? No me diga que hay otro secreto. ¡Pero tú estás loco, Julio! Pero bueno, ya va, Luis, ya no, va. No, no, nada de Luis, chico. Está bien que yo te saque las patas del barro, pero ¿por qué me tienes que hundir a mí? Pero, ¿ah? Cálmate. Además, ¿por qué vas a decir que yo soy el padre de Paulino? Pero cálmate. Cálmate nada, cálmate nada. Cálmate, Luis, ya mira, ya todo pasó, no va a pasar más nada, ¿vale? Mira, ya Carmen Elena habló con ellos y se supo todo. Yo soy el que voy a pagar los platos rotos de todo esto, ¿sabes? Ajá. ¿Debería? Ahora tú me vas a ayudar a buscar a mi padre para hacerle lo mismo que le hice a este irresponsable. Tú y yo vamos a hablar. No entiendo, mamá. Si ya todo se acabó, entonces, ¿por qué te alarmas tanto? ¿Por qué te preocupas tanto? No, no, no preocuparme nada. Lo que pasa es que estoy extrañada, mi amor, la reacción de Pedro Elías y tuya, por Dios. Tan modernos, tan liberales, no sé, tan tranquilos. Yo pensé que iban a tener por lo menos una duda, un resquemor, qué sé yo, pero... O sea, hija mía, que ustedes van a seguir echándole pichón así tranquilazo. ¿Echándole pichón así tranquilazo? Parece que se lo estuvieras diciendo, chica, no sé, a un par de irresponsables egoístas que no les importa llevarse al mundo por delante con tal de satisfacer sus bajas pasiones rateras y animales. Pero bueno, mi amor, ¿qué te pasa? No se te puede decir nada porque todo, o sea, lo sacas de quicio, ¿qué es? Yo no dije. Mamá, que... mamá, yo no quiero empezar con el jueguito de que si tú me dijiste que si yo te dije, chica. Yo acabo de cerrar un asunto muy desagradable, mamá, que dicho sea de paso, nos mantuvo en un vilo a Pedro Elías y a mí por tus exageraciones. Ah, por mis exageraciones. Pero bueno, Clara, por favor, tú me vas a decir a mí que a ti no te importa, ¿de verdad? Mamá, no es eso, chica, no es eso. Pero es que tampoco fue la gran cosota, vamos a estar claros. Es que exageraste, mamá, exageraste. Ay, sí, un gran secreto que nos iba a separar a Pedro Lea y a mí. No, hombre, chica. Clara, ya va, que te digo, a ti de verdad, de corazón, no te importa. Mamá, no me importa, chica, no me importa. Y te voy a pedir un favor encarecidamente, mamá. No intervengas, ¿sí? Vamos a dar unas vacacioncitas a este asunto. Mamá, Pedro Elías y yo necesitamos un proceso. Que no me meta. Con el mayor de mis respetos, mamá, pero ya yo soy adulta, adulta y bien seriecita. Y yo no necesito que nadie me esté diciendo en este momento de quién y cuándo me voy a enamorar. Aló. Hi, Mr. Miller. It have to be right now? ¿Cómo? I am in the middle. Okay, okay. Ya yo vengo porque el señor Miller me está necesitando, pero hazme el favor, te me quedas aquí, no te me muevas, porque yo antes de irme a los Andes quiero aclarar muy bien todo esto contigo. Voy a decir algo original. ¿Por qué no nos dejan en paz? Paulino no era ningún caramelo, eso se sabe, pero nadie merece un padre como este. Y yo te digo una cosa, yo he visto 700 leyes que protegen a los niños, pero si esto se le hiciera a cada padre irresponsable, este mundo sería otra cosa. Porque esta es la ley que le sale a los hombres que abandonan muchachos. Sí, es verdad, Pedro Elías. Pero sé cómo soy amigo de este desgraciado. Y yo necesito que tú me ayudes a conseguir el mío porque le voy a dar la misma medicina. ¡Ajá! Ah. Ah. Oh.
Mire, compadre, no voy a permitir que usted... ¡Cállese, desgraciado! Usted no tiene derecho a hablar. ¿Quién sabe qué barbaridad iba a decir? Vámonos, hijo, antes que matemos a este desgraciado. No, vamos a ensuciar las manos, vámonos. Tú y yo vamos a hablar a calzón quitado. ¡Vaya! Segundo round. Avárense, claro, Genia. Yo te voy a decir una cosa, Milcar José. Es un chamo y se comporta con más madurez que tú. Mamá, pero es que tú no entiendes, chica, que yo estoy cansada de estar justificando mi amor por Pedro Elías, chica. Que ya yo me agoté de estar dando explicaciones en el trabajo. Bueno, cuando lo tenía. Porque para INRI me votaron y ya tú sabes las razones. ¿Para INRI? ¿Y eso qué es? El cartel que le ponen a Cristo y no me preguntes qué es lo que significa porque yo no entiendo latín, chica. Pero es que así es como me siento, mamá. Me siento crucificada nada más que por estar enamorada de un hombre que es un bendito de Dios. Pero bueno, mi amor, no se trata de que sea o no sea un bendito de Dios. Se trata de que Pedro Elías. No, el cuentico otra vez del romance de Alicia Almeida, no. Que ya don Julio no lo contó. Está fastidiosísima. Pareces una vieja pegada y un... Ya, un momentico, claro, bueno, tú me estás diciendo vieja a mí porque eso sí es verdad que no te lo soporto. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa a ti? Parece que hubieras sido víctima de un fenómeno de eso de una nave extraterrestre que te llevan por ahí y entonces te meten en el cerebro un chip. Hijita, no te reconozco. ¿Qué te pasa? Pase. Necesito hablar con usted, porque lo que me está pasando es insoportable. Y sería un perfecto imbécil si permito que me siga cayendo ese palo de agua encima. Bueno, que tenga buen viaje, yo me voy. No, quédese, porque lo que voy a decir le interesa a usted también. Tienes una cara como que le quieres reventar la nariz a alguien. ¿Qué pasa ahora? Aquí tienes las llaves de la camioneta. Estoy renunciando en este momento. Y sí, tengo ganas de reventar unas cuantas narices. Tranquilo, estoy muy loco. Escuché una voz alterada. ¿Hay algún problema? Sí, señor. Estoy renunciando en este momento y voy a demandar a la empresa para que aprenda a respetar los derechos de la gente y sobre todo de la gente que trabaja para que esta empresa se supere. Usted demande a quien quiera, pero me desaloja esta dependencia. Si no quiere que llame a seguridad. Mire, un momento. Tómeselo en serio y sin amenaza. ¿Eh? Mire que Pedro Elías nunca ha perdido una demanda porque siempre sabe dónde está la razón. No sea antipático, no sea antipático, porque a mí tampoco me gustan las narices groseras. Mire, señor, a mí no me importa este empleo. Porque yo trabajo, y cuando le digo esto, no le estoy diciendo que trabajo aquí o allá, sino que yo no me muero de hambre. Porque lo que le están haciendo a Clara Ramírez, botarla, en vez de brindarle su apoyo como excelente profesional que es una injusticia. Pero eso no se va a quedar así, porque usted va a bajar la cabeza, y yo lo voy a lograr. Y le aseguro, se lo juro, mire, que Clara Ramírez vuelve a trabajar en esta empresa. ¿Pero qué le pasó, Luis? ¿Por qué está tan alterado? Alterado, vejado, humillado, traicionado y orinado encima que me siento. Pero es que esto es absurdo, ¿ah? Me levanto temprano, me baño, me voy a trabajar a la empresa a ganarme el pan con el sudor de mi frente. ¿Y qué es lo que pasa, ah? Que sin comerlo ni beberlo me cae encima una lluvia de meteoritos, por no decir una lluvia de... ¿Y todo por qué? Yo soy un irresponsable. Yo me he metido con alguien en esta empresa. Es que no hay derecho. Pero ¿qué le pasa? Explíqueme, pues. Todo por culpa de Julio, porque él no tiene derecho a decirme... ¡Ah, no! Un momentico, ya va. El que no tiene derecho a pegar gritos aquí en mi oficina es usted. Si usted quiere hablar conmigo sobre esas cosas, hágame el favor, Iván, con mi secretaria y pide su cita. No se preocupe por eso. Yo renuncio. ¿Por qué tú empleaste a ese señor aquí? Bueno, porque él es amigo de Julio y... ¡Ay, whatever! Buenísima razón, chica. Bien ejecutiva, bien gerencial, mamá. Julio, ¿qué tal? Ya no es don Julio, ¿no? Mira, mamá, ¿tú sabes lo que yo veo? Que ese señor te está engatusando, ¿viste? Y yo no sé qué es lo que está pasando aquí. Tú me estás diciendo a mí que no me reconoces, que tú no sabes qué es lo que está pasando conmigo. Puedes decirte que soy yo la que lo dice también. No te reconozco, no sé qué es lo que está pasando contigo. Tú me hablas a mí como que sí. Como si yo andara todo el tiempo en una rochela y resulta que la de la rochelita eres tú. Un momentico, ese tonito sí es verdad que no te lo tolero. Claro, Genia, mi favor y respeta. Mira, mi amor, vamos a hacer una cosa. Vamos a darnos unas vacacioncitas, ¿sí? Mientras yo estoy en los Andes. Y ni siquiera me llames hasta que se te bajen los humos, porque es que yo no estoy dispuesta aguantarte más soquetadas ni impertinencias. Celebro que de nuevo tú y yo estemos de acuerdo en algo. Chao. Ah, hijo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Ah? Bueno, papá, seguir trabajando con el taxi, que es lo que me ha dado de comer en estos años. Y para vivir, bueno, me consigo un apartamentico, una casita. Bueno, tú no te puedes ir de aquí así, chico.
mismo a esperar que a Rafaela se le pase esta bravura que tiene contigo y conmigo. Lo que siente por mí, por lo de Clara, no se le va a pasar nunca. Lo que siente por ti, si no hablas con ella, mira, no se le va a pasar ni dentro de sus próximas 4 reencarnaciones. Ay, es que Rafaela es una cosa seria. ¿Cómo le digo que lo mío fue un errorcito? Que bueno, que yo no lo vuelvo a hacer, que ya pasó. Bueno, déjame ver. Si el tema eres tú, a lo mejor me escucha. ¿A ti te gustaría que yo hablara con ella y que te vaya abriendo el camino? Porque, bueno, papá, yo puedo hacer mi vida en cualquier lado. Pero esta es tu casa. Tú tienes un hogar al lado de ella. Déjame ver. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Y usted por qué pone estos bloques aquí? Pregúntale a la señora. Ella fue la que me mandó. Tú y yo vamos a hablar a calzón quitado. ¡Vaya! Dos habitaciones, un baño, sala comedor y queda cerca del metro. ¿Y cuánto cuesta el alquiler? $1,500. Yo no entiendo. Nosotros no tenemos una moneda nacional. ¿Por qué esa ridiculez de poner todos los precios en dólares? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Me hemos llamado. No, hombre. Yo ni siquiera tengo para comprarme un juguito en la panadería. ¿De dónde saco yo $1,500 para alquilar un apartamento? No, no conseguimos algo más barato por aquí, mi amor. Mamá, ¿puedes venir un momentico, por favor? Mami, ¿por qué no le dices que se quede? Ay, mamá, no tiene nada de malo. No pongas esa cara, por favor. Tampoco que lo vas a llevar para tu cuarto. Bueno, que se quede en el cuarto de huésped, mamá. Digo, por hoy. No te emociones. Además, mamá, tú no ves el poco de problemas que tiene. Vamos a darle apoyo, ¿sí? ¿No crees? Mira, ¿por qué no te quedas a dormir aquí? Mira, la oferta es muy tentadora, pero... Vale, pero Elías, ¿qué es ese? Bueno, la verdad es que no me parece apropiado. ¿Qué va a pensar Regina? Bueno, se la trae también. Mucho, te va a pisar un carrito perro caliente, mijo. Ah, bueno, pero fue bueno el intento, ¿no? ¿En serio? Anda, te puedes quedar aquí cuantas veces quieras. Bueno, por supuesto, hasta que reúna, no sé, cierta platica que puedas pagar. ¡Auxilio, auxilio! ¡El muerto está allá afuera! ¡Yo lo vi! ¡El muerto, el señor Pablito! ¡Yo lo vi! ¡El muerto! ¡Está allá afuera! Te voy a explicar, ¿no? Porque yo no te voy a pedir un millón así como así sin decirte para qué, ¿no? Porque sería una inconsciencia de mi parte. No, pero por supuestísimo que no. Bueno, ese millón es para hacerme la prueba de ADN, porque yo quiero restregarle en la cara al muérgano de Alejandro Izquierdo. Y bueno, está bien, yo todavía tengo mi platica que me dio Pedro Elías, pero eso es para comprarme mi carrito popular. Y todo este tiempo yo me la he pasado carcula, que te carcula y entonces... Mira, cabecetrol. ¿Tú no te has pensado en la posibilidad de que ese hijo que tú lleves ahí sea de Pedro Elías? ¿Eh? ¿Cómo? ¿De Pedro Elías? Bueno, tampoco sería un problema para él, porque él siempre ha sido un buen padre, un buen hombre, un buen esposo. Pero por supuesto que es un buen hombre, mi hija. Tanto así que te regaló esos reales. ¿Y sabes qué? Yo estuve pensando en la posibilidad de que te agarres eso y te puedes hacer tu fulana prueba, ya que tienes tanta emergencia. Digo, así no te endeudas con nadie. ¡Ay, Lilita! Tener deudas contigo es como no tenerla. Claro. Por eso es que tú te agarras toda la plata de mi cartera, ¿no? Por eso es que agarras todo el mercado y no pones ni un céntimo. Por eso es que cada vez que te bañas, dejas el baño vuelto nada. Pero ¿sabes qué, mija? Yo ya me cansé y quiero que te vayas. ¿Qué? Sí, así como lo viste. Pero primero deberías hacerte la fulana prueba, ¿sabes? Y eso sí, ruégale a todos los santos del cielo que ese hijo que tú llevas ahí sea de Pedro Elías. Porque yo no creo que exista un hombre en este mundo capaz de aguantarse una rémora como tú. Adiós. ¿Rémora? ¿Qué será rémora? Es verdad, yo lo vi allá afuera. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso de que viste a Paulina en el jardín? ¿Tú te volviste loco? Yo lo vi con mi propio sueño, era Clara. Ya va, Bonifacio, ya va. Escúchame una cosa, mi llave. El señor Paulito, como tú lo llamas, se murió y la gente que se muere no aparece en los jardines. Aquí tiene que haber una equivocación. Tú crees que lo viste, pero no es verdad.
Lo que dice el muchacho es verdad, señora Clara. Yo también lo vi. Pero bueno, ¿y entonces, Agapito? ¿Qué bromas son estas? No me le vayas a meter fantasmas al muchacho en la cabeza. Era él, señora Clara. Yo lo vi. Y si está penando, es porque algo nos quiere decir. Oro. Oro, señora Clara, oro. Es que en esta casa tiene que haber un entierro. Y el señor Paulino nos está avisando. Clara, este señor no está bien, ¿verdad? Mire, me hacen el favor los dos. Aquí no hay ni fantasmas ni entierro. Así que cada quien se me va para su cuarto. ¿Sabes lo que me preocupa de todo esto? Que si ruidos en la casa, que si sombras, la tierra de los rosales que está movida. Ah, no, Clara, no me digas que tú vas a creer en el fantasma penando también. No, mi amor, yo lo que puedo creer es que hay alguien vivito y coleando que está detrás de todo esto. Y no sé para qué. ¡Ajá! Uy, y entonces, Paulina, esa carita no es de buenas noticias. ¿Qué pasó? Mira cómo está sucio. Que fui hasta la casa por el oro, ¿no? Ajá, ajá. Y el imbécil, el bobo que está en la casa... salió al jardín y me vio. ¿Quién? ¿El Caraparchita? ¿Qué voy a saber yo cómo se llama ese muchacho? El bobo, el carrizo ese, el que ay, está en la casa. Sí, chico, bueno, ¿y ahora? Bueno, no creo que nosotros vayamos a tener ningún problema porque... porque como es un retrasado, un bobo, no creo que le vayan a creer nada. Bueno, eso espero. Porque es que a mí no me interesa que te vea ni el bobo ni el vivo. A mí lo que me interesa es sacar ese oro de ahí, chico. Tranquila, mi amor. Tranquila. Yo voy a esperar que se haga más tarde. Espero que se duerma todo el mundo. Y luego vuelvo. Ay, volvemos. ¿Ah? Porque esta vez, mi amor, yo no voy a dejar eso en tus solas y pavosas manos. ¿Qué es el carrizo? ¡Ay! ¿Quién es, mamá? ¿Me vas a porrear, chichón? Eso quisiera. Porque ah. Zenón me dijo que tú habías metido una mujer en esta casa. Menos mal que la pobre infeliz logró huir. Una cosa te advierto. Si tú sigues como vas, yo te voto de esta casa. Coge mínimo, viejo, coge mínimo. Que eso es culpa tuya. Porque este vigor que a mí me atormenta lo saqué de ti. Esa es la libido de los Contreras que no se agota, viejo. Bueno, hijo, bueno, tú sabes que se hace lo que se puede, chico. Pero es que tú me tienes hasta la coronilla, ¿vale? Con tus ferradas, que por cierto, no heredaste de mí. Porque una cosa te advierto, tu padre... tu padre es todo un gentleman. Yo estoy de acuerdo contigo, papá. Y yo me quiero parecer a ti. ¿Ah, sí? Sí. Me parece que, bueno, yo lo que necesito es la oportunidad. Yo, por ejemplo, necesito que bueno, que tú me dejes ese cargo en la gobernación. Yo, mínimo de secretario de finanzas, pues. Tú me dejes ese cargo, yo te prometo que cambio. Ya sé por dónde vienes, claro. Tú lo que quieres es robarte el dinero. Mira, mira, una cosa te advierto. Si tú no coges el carril, muchacho, créemelo, que te vas a ir por donde mismo viniste. Tú, lo único que tú tienes que hacer, chico, es casarte con Carlotica, o es que no quieres. ¿Ya no quieres casarte con ella? No. Mira, te lo dice tu padre que te quiere. Vamos a entender, mijo, en ese matrimonio es donde está la plata. Qué fino está ensaladita, señora Clara. También sabrosa está salina, rosadita. Esas sardinas rosaditas se llaman salmón, mi vida. Y vete despidiendo de ellas porque hasta que yo no consiga trabajo vas a tener que comer de las otras. Ya tú vas a ver que yo voy a conseguir que te reenganchen en el canal. Y si no, te van a tener que pagar una carretilla real. Ay, mi amor, ¿tú no crees que es suficiente con lo del juicio de Villa Luisa? A ti sí te gusta pleitar, meterte en líos. Vamos al grano. Pedro Elías, ¿se va a quedar con nosotros o no se va a quedar? Ay, señor Pedro Elías, ahorita sí a pan mío, ¿sí? Entonces, Pedro Elías, ¿te quedas con nosotros hasta que encuentres apartamento? Y la verdad es que esta casa me incomoda un poco. Yo no creo que debería... Los adultos sí son enrollados. Mira, la cuenta es como sigue. Cuenta simple. Cálculo y listo. Usted no tiene dónde vivir. La casa está a mi nombre. Es mía. Y yo soy su amigo. Por lo tanto, lo invito a vivir aquí para que quede mientras que no tiene apartamento. Clara, ¿tú qué crees? Bueno, tenemos un cuarto de huéspedes buenísimo. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles. Pero tengo que ir a la casa a buscar ropa para el juicio de mañana. Qué fino, señor Pedría. Ahora cuando el muerto sepa que usted vive aquí con nosotros, salí corriendo. Bandera. Un provecho, mi amor. Gracias.
hijo. Me imagino que incluye desayuno continental. No, 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 señora. No incluye desayuno, solamente incluye televisión por cable. Pues me tendré que comer el cable porque no me va a quedar ni para una empanada. Segundo piso, habitación número 11. Aquí está. Gracias, pues. Bienvenida. ¿Aló? Alejandro, sí, soy yo, Aida. Necesito hablar contigo. Sí, es algo de suma importancia para ti. Tengo una urgencia. Buenas, señor. Buenas, señor. Por favor, ¿usted tiene habitación? Sí, sí, cómo no. Yo quiero una. Segundo piso, habitación número 2. ¿Aló? Soy yo. Carmen Elena. Necesito que hablemos. Sí, bueno, estoy aquí en el Hotel El Marqués. Sí, me tuve que venir porque, bueno, es que la loca se puso muy agresiva. Y bueno, sí, un par de días aquí. Si quieres, vienes para acá. Habitación 12. Nos vemos. Ay, compadre, ¿se da cuenta usted? Que ahora esta habitación no es impune. 20 mil. ¿Ah? Ahora sí tiene valor. Ah, bueno, ¿y qué haces tú aquí? ¿Qué horas son estas de estar tocando la puerta en casa ajena? Si no hubieras cambiado la cerradura, yo hubiese entrado tranquilito, sin molestarte, porque vengo a buscar un flux que me llevaste a la tintorería y no me lo devolviste porque tengo que ir a los tribunales mañana. Ah, sí. Y encima con exigencias y pedidera de explicaciones, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no le tengo que explicar ni a tu padre, que es un sinvergüenza, ni a ti, cuando yo cambio la cerradura de mi casa, de mi puerta. Y si la cambié, es porque yo no quiero gente indeseable en mi casa. Así que, ya sé, por favor, buscas tu flu y te vas inmediatamente porque yo no te quiero ver aquí. Mamá, quédate tranquila, sí. Yo lo que vine fue a buscar un flu, no que me cayeran a pedrada. ¿Y Reginita? ¿Ah? ¿Y tu hija? ¿Qué vas a hacer con ella? Porque tú no pretenderás que yo te la críe, ¿verdad? Mientras tú andas por allí de safrisco echándote aire. Yo nunca con la periodística esa, porque ella es una... Bueno, ella es una pornográfica, mamá, chico. Yo nunca me he distinguido por evadir mis responsabilidades. En lo que consigo un apartamento, yo vengo y busco a mi hija y me la llevo. Ah, no, Luis, un momentico, que llegaste en un maravilloso momento. Si tú vienes a pedir clemencia por Julio, te voy a decir... Eso quiere decir que no está aquí. Si lo ven, le dicen que quiero hablar con él para aclarar dos asuntos y que yo no soy ni punching ball ni escaparate de nadie. ¿De qué estás hablando, Luis? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Julio Ferrer no es la persona que ustedes piensan que es. Eso es lo que está pasando. Mano, a ver lo que hizo hablar conmigo, Ay, chamora, ¿qué te dijo el tipo ese? Ni siquiera supo que era yo. Imagínate que la mamá me dijo que él estaba molesto por una presa zángana porque lo engañó. ¿Qué te parece? Pero tú no le dijiste que eras tú, ¿o sí? No, él pensaba que yo era una persona importante. Eso pensaba también la mamá. Imagínate, si no, no me hubiera tratado de mi amor para acá, mi amor para allá. Esa era la pinta, échame el celular y toda la cosa. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir insistiendo con Abel? No, pana. Yo creo que la vida me lo va a poner de frente. ¿Y si no? ¿Cómo que si no, chama? Yo lo voy a volver a ver. Eso te lo aseguro, chama. Es que, ¿sabes qué? Poco a poco se llega antes. Ajá. ¿Y cómo estás tú tan segura, chama? Bueno, porque le caí muy bien a mi suegra. ¿Solo te da una pista? Entonces, Luis, ¿qué es eso de que Julio no es lo que nosotros pensábamos? Hay que ver cómo es la vida. Yo creía que me las sabía todas. De la A a la Z como un cuaderno de caligrafía Palmer. ¿Pero qué va? Y si ese es el concepto de la amistad que tiene Julio, que se vaya olvidando de mí. Ya va, Luis. Mira, primero quiero pedirte disculpas por lo que pasó. Tranquilo. Bueno, tú sabes. Sí. Pero dime algo. ¿Lo que estás diciendo tiene que ver con lo que pasó en la oficina de papá? Mira, Pedro Lía, yo no te voy a decir nada. Porque yo no soy chismoso y no me voy a meter a eso a estas alturas de la vida. Lo que tengo que decir se lo voy a decir en sus propias narices. Que las tienes bien grandes el desgraciado ese, por cierto. Julio, yo vine porque yo quisiera que... No diga nada. Que yo lo que quiero es que usted y yo nos entreguemos. Ya va, espera un momentico, yo lo que quiero es hablar. ¿Tú crees que volvamos sí o no? Yo lo que quiero es que usted y yo nos unamos, sí. Julio, yo no quiero acostarme contigo en este momento. Yo vine a revisar tu corazón y tu conciencia. Y yo lo único que quiero saber es si tú, de verdad, estás enamorado de mí o no.
Pero tú te das cuenta de lo que tú eres. Puro rechazo, puro problema. ¿Ah? Yo te ofrezco mi amor y tú acabas con la magia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque con ese afán de decretar las cosas, no digas esto, no digas lo otro. Y que conste que yo quise Carmen Elena. Yo quise Carmen Elena. Pero ¿cómo quieres que arreglemos lo nuestro? ¿Ah? Si tú lo terminas con todo. Bueno, adiós, Carmen Elena, adiós. Y adiós para siempre, sí. ¿Qué es lo que pasa ahora, Aida? ¿Qué estás haciendo aquí? Pasar trabajo y vérmela con la vida. Y tú eres parte de esa vida. Mira. ¿Qué es eso? Toma, pues. El que tenga ojos, que lea. La prueba de ADN que me hice. Así que mátate con tus propios ojitos, pues. Prueba de ADN del bebé de la señora Aida Berroterán. Resultado. Positivo e indudable. Uh-huh. El padre de la criatura es Alejandro Izquierdo. Uh-huh. ¿Tú me viste mi cara de idiota? ¿O es que la idiota era que eres tú? ¿Tú no sabes que para saber si un niño es hijo mío, primero hay que comparar su ADN con el mío? ¿De dónde sacaste tú mi ADN? Ah, pues yo tengo mis métodos. Pues déjame decirte que tus métodos son muy poco científicos y muy poco inteligentes. Mira, no me insultes porque yo soy la madre de tu hijo, ¿viste? No, eso está por verse. Yo me voy, chica. No, no, no. Espérate, espérate. Tú sabes que Lilita me botó y pues... Bueno, ya es, me tienes que tirar algo porque... ¿Tú puedes creer que me están cobrando 40.000 bolívares por noche por esta pocirga? Ay, Julio, yo estoy muy confundida. Yo no entiendo muy bien porque yo te veo que quieres hacerme el amor en ese cuarto y de repente terminas todo así, como si no estuviera pasando nada, como quitarse una pantufla y meterla debajo de la cama. Si tú no, yo sí me enamoré de ti, ¿sabes? Y yo creo que a estas alturas del partido yo no puedo permitirme la ridiculez de ser engañada. Adiós. ¿Tú te vas a ir y me vas a dejar así? ¿Ah? Muérgano, mar viviente. ¡Ajá! Que tú y yo vamos a hablar. ¡Vaya! Tú y yo vamos a hablar, claro. Tú y yo los valientes, los armados. Tú y yo vamos a vivir. A calzón quitao, quitao. Tú y yo a calzón quitao, quitao, quitao. ¡Ja! ¡Anda! Pero bueno, destápate conmigo. Este amor se defiende a calzón quitao, quitao. Tú y yo sin misterios, sin tapujos, quitao. Oye, mira, que tú y yo vamos a hablar a calzón quitao. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa?